Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del Let's Play de Chrono Trigger. Y nos queda un día para la ejecución, así que vamos a hacer rápido ruido, porque quiero escaparme por la vía. Venga, hombre, dejadme salir. ¿Cuántas veces te lo voy a tener que repetir? Si no piensas estarse quieto por las buenas, lo hará por las malas. ¡Abra la puerta! ¿Te voy a meter un espadazo? ¡Ven, ven! ¡Ven, chulo! Te vas a cagar, chaval. Así aprenderás a hacer lo que se te dice. ¡Hala! Uy, creo que el ratón se ve. ¿A dónde te crees que vas? A reventarte la boca. Toma, crítico. ¡Buah, chaval! Maravilloso. Maravilloso. Vale. Genial. Vale, ahora nos vamos de aquí. Pero antes vamos a investigar este sitio. ¿No se abre del todo? No se abre del todo. ¿Por qué? Porque tengo que cerrar esto, a lo mejor. A ver. No se abre, LOL. Pues nada. No se abre. Vamos a escapar de aquí, entonces. Vamos a ver por aquí abajo. Espérate, espérate. Es que no me fío, tío. No sé si por aquí estoy yendo bien o qué. La verdad, no lo sé. Bueno, mira, aquí hay un guardia. ¡Pum! A ver. Está inconsciente. No tiene nada. Éter. Super poción. Super poción. Éter. Vale. Nada aquí. Solo para esto. Bueno. Uy, coño, qué susto. ¡Hostia! Así que tú eres el fugitivo, ¿eh? Sí, bueno. Toma, te ataco dos veces. ¡Uy! ¡Hostia! Fallo. Venga, hombre. Joder, sí que esquivo, ¿no? Le he vencido. Voy a tener que pedir un aumento de sueldo. Cagao. Vámonos de aquí. Es un cagao el tío, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? Ah, sí, me acuerdo de estos. Ahora. Hay que atacarles cuando hacen eso, si no... Hay que esperar. Pam, pam, pam. Ahora, venga. A ver, he iniciado la grabación, ¿verdad? Sí, he iniciado la grabación. Estaba mirando el OBS. A ver, vamos a mirar por aquí. No sé yo si estoy yendo por el camino correcto o qué. A ver. Uf. Ha muerto alguien aquí. ¡Hostia, es un espíritu! Y Crono ahí. ¡What the fuck! Spooky. Skeletor Man. Pues vaya con Skeletor Man. ¡Hala! Vale, hacemos esto. ¿Pero en serio no se abre al completo? ¿Por qué no? ¿Por qué no se abre al completo? ¡Qué cosa más rara, tío! No se abre al completo. Cosa más rara, tío. Un momento.
Habrá que hacer algo con las puertas. Si cierro esta, a lo mejor la de arriba se abre. No sé, tío, es que es muy raro. A ver. Por probar. No. ¿Y por qué no, tío? ¿Qué es esto, macho? ¿Por qué no puedo? Es que quiero... Hay que ir por ese agujero, ¿sabes? Pero no sé cómo, tío. ¿Por qué no se abre la puerta? Voy a mirar un momentito la guía. A ver. Vale, si esto es Yakra. El juicio. Vale, a ver. Vale, sí, total. Ni idea, tío. No veo cómo puedo hacer eso. Pues nada. Ahí está. Hostias, más guardias. Venga, hombre, pues si son unos pollos. Ah. ¿Me quitas 10? Te quito 66. Joder, macho, qué mal. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Die! Inconsciente. ¡Oh! Super poción. ¿Qué te crees que estás haciendo? ¡Oh, puta! Me ha visto. Da igual, me lo cargo. ¡Bien! Vale, esto se abre. ¡Oh! Ayuda, ¿quieres liberarlo de esta guillotina? Por supuesto, pobrecito. Ahora se equivoca de botón. Ha estado cerca, muchas gracias. Me llamo Fritz, mi padre es el dueño de la tienda de Truss. Si pasáis por la zona, hacedle una visita. Lo tendré en cuenta. Aquí un cofre. Super poción. Vale, antes de ir por ahí, quiero mirar a ver qué hay aquí. Hola. Matarte, eso es lo que hago. Vale, por ahí parece que subimos. Ahora mismo no me interesa subir. Pues vámonos por aquí a ver qué hay. Ah, otro cofre. Armadura de bronce. Maravilloso. Vale, no me va a dejar ponérmela todavía. Vaya criticazo. ¿14? No está mal. Perfecto. Voy a ponerme... ¡Ah! ¿No me deja? Pero si he... Si he conseguido... Armadura. ¿Y qué tenemos nosotros? Ah, armadura también. Si no la conseguíamos antes, la conseguíamos aquí, vale. ¿Y por aquí arriba? Bueno. ¿Qué hay aquí? Oh. ¿Y aquí? Oh, más cofres. Perfecto. Refugio. Vale, una mierda de estas. Vale. Oh, está muerto. Pobrecillo. Pues nada.
Uy. Vale. Vamos a enfrentarnos a estos. Ya está. Son muy sencillos. Perdón. Bastante sencillos. Crono sube de nivel. No sé yo, no sé yo. Prefiero ir por aquí primero. No vaya a ser que por aquí sean celdas, exacto. Maravilloso. Nada. Ah, mira, esta está abierta. Vale, podemos bajar por aquí entonces. ¿Por aquí? Ah, vale. 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 Perfecto. Oh, bien. Has obtenido refugio. Y por aquí bajamos a la otra celda, ¿verdad? Yep. Dime que sí. ¡Ole! Bien. 1500. Y espada de plata. Oh, la podemos usar. ¡Qué diferencia, tío! Y por aquí no podemos salir. Pues hay que trepar, ¿verdad? Yep. Mira para los lados en plan de... No me ve nadie, ¿no? Arriba. Ah, vale. Que tienes que estar justo... Fíjate tú, ¿eh? Oye, ¿y más arriba? No, no se puede. Vale, pues entonces, ya que hemos explorado todo esto, nos vamos... Hola. Por aquí. Lo tenemos todo. Guardias, spooky. ¡Ahí está! Me han visto. Esos son unos pollos. Ahora que tengo una espada de plata. Adiós. 20 de experiencia. Por aquí abajo no se puede. Nada, por aquí arriba. Oh, el supervisor. ¡Socorro, ayuda! ¡Pam! ¡Crono, he venido a salvarte! Parece que no te hacía falta mi ayuda. Será mejor que no nos quedemos por aquí. ¡Vamos! Vale, creo que ahora viene jefe. ¿Y esto? Hay un documento confidencial en el suelo. ¿Quieres leerlo? Sí. A la atención del alcaide de la prisión real de Gardia. Especificaciones del dragón de asalto. La cabeza del dragón posee un excelente dispositivo que repara el daño infligido al cuerpo. Además, también dispone de un escudo que protege de la luz y el fuego. De manera que el dragón solo es vulnerable ante ataques con armas como espadas y pistolas. En otras palabras, que a menos que a algún loco se le ocurra la brillante idea de lanzarse espadazos contra el dragón, deberían ser invencibles. Ejército de Infantería de Gardia. No es muy útil eso que me acabo de ver, ¿eh? Está inconsciente. Una superpoción. De hecho, has obtenido 5. Maravilloso. Vale, a ver. Inventario. Vamos a... poción... Sí, está bien. Vamos a guardar, ¿vale? Vale. Porque ahora viene jefe. Parapam, parapam. ¡Oh, coño! ¡Venga, hombre! ¡Vámonos! ¿Qué ha sido eso? Ahora verás, el jefe de la zona. Míralo. Adelante, dragón de salto, destroza a los rebeldes. Vale, lo primero es a la cabeza. Porque la cabeza repara los daños. ¿300? Madre mía. Vaya criticazo, ¿no? ¡Otro crítico, chaval! ¡Qué suerte estamos teniendo, ¿no? ¡Madre mía, si ya hemos reventado! ¡Sí!
si me hubiera dado tiempo a lo mejor a las ruedas. A las ruedas para que no se mueva. A Luca le están dando. ¡No! Dios. Luca, cúrate ahora, ¿eh? Vale. Joder, ¿y ese focus a Luca, tío? Ese puto focus a Luca. ¡Madre! ¡Que me la mata! ¡Que me la matas, hijo de tu padre! ¡Cúrate! ¡No! ¡Madre mía, tío! ¡Muérete! ¡Bien! ¡Uf! ¡A tomar por culo el puñetero dragón! ¡Mi dragón de asalto! ¡Deprisa, repararlo! ¿Qué vais a reparar si está reventando? ¿No pensaréis que os vais a salir con la vuestra? ¡Que te calles! ¿Por qué no te caes, tú y tus guardias? Cofre. Refugio, maravilloso. ¿Nada aquí? No. ¿Nada aquí? Sí, bueno, hay uno ahí abierto, no sé por qué. Corre. ¡Ah! ¡Se escapan! No nos queda otro remedio, debemos hacer un uso de la fuerza. Bueno, mientras estén ahí, no nos van a atacar. Así que inventario. ¡Corre! ¡Corre! ¡Se escapan! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Alteza! Ha venido ahí... nadie. Bueno, Marle. Ese muchacho es mi amigo y lo trataréis como tal. Pero, Alteza... ¿te niegas a obedecer mis órdenes? Esto... no, perdonadme, Alteza. Un momento, que no se mueva nadie. ¿El canciller? ¡Ostraos ante su majestad el rey Guardia 33º! No me salía. Padre. Ya vale, Nadia. Recuerda que tus deberes son más importantes que tus deseos. Por encima de todo, eres la princesa del reino. No, por encima de todo, soy persona. Si te prohíbo salir del castillo es porque quiero protegerte de las malas influencias. A mí no me influencia nadie, soy capaz de tomar mis propias decisiones. ¡Nadia! No puedo seguir viviendo en este castillo. ¡Me marcho! Tomar por culo el vestido. ¡Alteza! ¡Que te quite, coño! ¡Vamos, Crono! ¡Hala, hasta luego! ¡No os quedéis ahí como pasmarotes! ¡Id tras ellos! Nadia. Reconoce que muy buen padre no eres, ¿eh? ¡Ahí están! ¡No dejéis que se escapen! ¿Tenemos que pelear? ¿O podemos huir? ¡No tenéis escapatoria! ¡Entregaos sin rechistar! Tenemos que huir, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Ah, un portal! ¡Qué oportuno! ¡Este lugar no tiene ninguna salida! ¡Un portal! ¡Vamos! ¿Cómo que vamos? No sé a dónde lleva, ni si podremos volver. ¿Qué más da? No puede ser peor que quedarse aquí. Bueno... ¡Alteza! ¡Esto es una locura! ¡Deprisa, Crono!
Venga, anda, nos vamos. Nos piramos. ¿Han desaparecido? El canciller ahí. What the fuck? Oh, ahora toca el futuro. ¡Ay! Ahora toca el futuro. ¡Au! El canciller jamás podrá encontrarnos aquí. ¿Dónde estamos? Esta civilización parece muy avanzada. Casi diría que estamos en otro mundo. Porque estamos en el futuro. Hay un emblema grabado en la puerta. Además, una fuerza misteriosa la sella. No podemos acceder ahí. Interrogación. Estamos en un mundo posapocalíptico. Con cráteres, todo tecnológico. Caps, cúpula de Tran. A ver qué nos dicen aquí. ¿Tenéis dinero? Sí. ¿Es de verdad? No conozco este dinero. Bueno, ¿qué más da? Tengo mercancía que os va a encantar. ¿Cómo qué? Pistola de duelo. Vale. Una. Casco de hierro. Vale, vamos a comprar tres. Y armadura de hierro. Tres. ¿Está? Vale. Vale, vale, vale. Nunca está de más ahorrar dinero para el futuro, al menos es lo que me digo. Vale, pues... equipo... crono... casco de hierro... armadura de hierro... pistola de duelo... así estamos... Vale. Pues voy a venderte... sí... que sí, que sí. Voy a venderte lo que tenemos. Por ejemplo, mi espada de acero fuera. De acero patana fuera. Casco de bronce fuera. Joder, tenía tres, es verdad. Y ya está. Vale. A ver, este sitio. Debería quedar algo de comida en la cúpula de Arris, al nordeste de aquí. Pero para llegar debéis atravesar las ruinas número 16. Allí moran los espíritus que son inmunes a las armas. Las pistolas y espadas no les hacen nada. ¿La cúpula de Trus? No me suena de nada. Esta es la cúpula de Tran. ¿Reino? ¿Canciller? ¿De qué estáis hablando? Si buscáis comida ya podéis ir a otro sitio. Esto es un vigorizador. Permite disfrutar del descanso de una noche en tan solo unos segundos, pero te levantas con un hambre. ¿Usar el vigorizador? Sí. Es una posada que lo repone todo. PS y PM regenerados. Pero tienes tanta hambre que te comerías un caballo. Parece ser que no saben de qué estamos hablando. Claro, porque esto es el futuro. Vale, vámonos de aquí. De aquí venimos, ¿no? La cúpula de Bangor, sí. Ruinas número 16. Wow. Ojito, ¿eh? Esas ratas te roban, ¿eh? Así que ojito. Joder. Ahora. Anillo de Berserker. What? Ataque y defensa arriba, pérdida de control. No, 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 no. Ahora. Vale. Hostia. Vale, nos quita poquito. Nos quitan 7. Bueno, a ella le quitan 11. Hostia. Vale, genial. Ah, los cura. Vale, yo me los cargo de un golpe, ¿no? Casi. ¡Hijo de puta! ¡Deja de curarlo! Toma. Pero muérete ya, hombre. ¡Hala! Sí, sí, cúrate, que te vas a llevar un palizón. Dale ahí con tu espada. ¡Ole! ¡Bien!
Lucas sube de nivel, perfecto. Hostias. Hay que ir primero. ¡No! Me he equivocado. Hay que ir primero por este. Horroflor, hay que ir primero por él. Ahora, ya está. Ya podemos ir a por estas. Ya creo que son más débiles. Pam, 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 pam. Vale. Sí. Easy. Vale, perfecto. Aunque Lucas recibe un montón de daño, tío. Éter. Lucas que recibe un montonazo de daño, tío. No hay ningún cofre aquí, ¿no? En plan camufladete. Uf, hay que tener cuidado con estas hijas de su madre. ¡No! Me robó, tío. Me han robado una poción. Siempre roban pociones. Otra vez vosotros. Hay que ir a por él. Vale, ya está muerto. Pues entonces ya está. Otro crítico, madre mía. Pero vamos a ver. ¿Por qué si teniendo un arma a distancia? Ay, yo no lo entiendo, de verdad. Yo no lo entiendo. ¿Por qué coño pegas a melee teniendo una ballesta? Igual que la otra, cuando tenía una pistola pegaba a melee. Vale, perfecto. Bien. Espada de plata. Bueno, mira, si no la conseguíamos. Si no la conseguíamos antes, aquí la conseguíamos del tirón. ¡No! Joder, deja de robarme pociones, tío. Arco de plata. Oh, eso es muy bueno, tío. Para amarle. Aquí abajo no hay nada, ¿no? Bueno, pero están estos. Joder. Y cada uno echa un pulpo encima. Hay que ir a por... Hay que ir a por los zorroflores. Pam, 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 pam. ¡Coño! ¿Ya me lo he cargado? ¡Qué rápido, tío! Toma. Joder, deja de curarte, pavo. ¡Hala! Ya está. Ya podemos ir a saco. Joder. Venga, hombre. Toma, crítico. Para que te calles ya un rato. Y tú también. Hostia, eso es un crítico, ¿eh? Bien. Marle sube de nivel, perfecto. Más. Ah, pero aquí no importa, vale. Aquí podemos matarlos sin que se curen. Joder. Me estaba metiendo bastante caña, ¿eh? Ya está. Y no nos han hecho ni un solo daño. Vale. A ver. Ojito aquí. Vale, parece que por ahí podemos salir, ¿no? ¿Y por aquí? No, por aquí no. Vale. Uy. Oh, fantasmas. Esto solo les afecta a una cosa. Ahora. Y es magia.
o ataques mágicos. Con ataques mágicos estamos bien. Perfecto. Crono sube de nivel. Vamos a curarnos con... con Marle. Que por cierto, ¿qué tiene de doble? Ciclón Aura. Oh. Maravilloso. Aquí no hay nada, ¿no? No. Uf, qué feo eso, tío. Esto parece Akira, ¿eh? Anda, mira, aquí un cofre. Éter. Oh, más fantasmas. Y ahora separaditos, ¿eh? No pasa nada. Con un lanzallamas estamos listos. Perfecto. A ver por aquí qué hay. Más fantasmas, no. ¡Pesaos! Bueno, al menos ahora están juntos. Ahora. ¡Remolino de fuego! Perfecto. No hay ningún cofre aquí ni nada, tío. Nope. Hemos dado una vuelta súper estúpida. ¡Ay, mierda! Mutante. Esto feo el cabrón, tío. Súper feo, tío. Es un dolor a la vista, ¿eh? ¡Eh! Deja de absorber la vida, Marle. Pobrecita. Hostia, tiene vida, ¿eh? Hostia, tiene vida, ¿eh? Uf, vale. Pero nos da solamente 22 de experiencia. Bueno, Luca ha subido de nivel, así que me vale. No. Ah, mierda, otro. Bueno, podemos atacarle. Ay. Podemos atacarle a Melle. Vale. Vale. Perfecto. Vale, 22 de experiencia, un punto. Vale. Pues nada, salimos. Vale, ya hemos salido de aquí. Y esto es... Cúpula Arris. Aquí no hay nadie. No lo parece. Ah, sí, sí, sí que hay. Sí que hay gente, sí. Sí que hay, sí. ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde habéis venido vosotros? Hemos atravesado las ruinas que hay al oeste de aquí. ¿Cómo? Escuchad todos, estos muchachos han atravesado las ruinas. ¿Eh? ¿De verdad? Así que existen personas capaces de derrotar a los mutantes. Se impresionan porque no han salido de aquí nunca, por lo que se ve. Papá me va a traer comida pronto. Bueno, no sé yo. Mi marido se fue al almacén de víveres del subsuelo. Desde entonces no lo hemos vuelto a ver. Uf, te mete lo peor. Percibo algo raro en vosotros. ¿De verdad venís de la cúpula del oeste? Sí. Está bien, tampoco es que importe mucho. Al este de aquí se encuentra la cúpula de Prometeo y una fábrica abandonada, pero es imposible llegar. La zona está repleta de robots trastornados. Se puede llegar al continente sur a través de las cloacas, pero no os lo aconsejo. Allí se encuentra el monte de los difuntos, el origen del cataclismo. Además, por muy fuertes que seáis, no tenéis nada que hacer contra los mutantes que moran en las cloacas. Un anciano ha construido una cúpula cerca del monte de los difuntos para observarlo. Está como una cabra. ¿La puerta con el emblema? No hay quien la abra, está atascada. ¿Tenéis dinero? Yep. ¿Seguro que este dinero es de verdad? En fin, esta es la mercancía que tengo. ¿Qué es lo que tienes? Pistola de duelo, equipada. Lo tengo todo. No me sirves.
Bueno, para vender a lo mejor. ¿El néctar? Ah, un aliado incapacitado. Bueno, mira, la espada de plata te la puedo vender por 2000, chaval. Y el arco de bronce por 40, ¿no? Vale. Nunca está de más ahorrar dinero. Eso es lo que decía el tipo que se marchó en la otra cúpula. Vale, mira, podemos usar el vigorizador aquí. Yep. Así ya nos revitalizamos. Vale, y en realidad nuestro objetivo es ir ahí abajo, pero vamos a salir de aquí primero para, no por aquí, para explorar el sitio un poquito más y poder ver qué es lo que hay por aquí. A lo mejor hay bichos más fuertes, a lo mejor no, no lo sé. Pero a ver, ¿esto qué es? Esto para empezar, ¿qué es lo que es? Cloacas antiguas, no. ¿Y esto? Ruinas número 32. No. Las ruinas número 32 son bastante complicadas ahora. Así que lo que vamos a hacer es bajar a la cúpula. Bajar al subsuelo este de aquí. Para poder avanzar en la historia. Creo que tenía que avanzar por ahí, ¿no? Vamos a mirar. Voy a mirar un momento la guía. A ver, bajo las ruinas, sí, ¿no? Vale, sí, en la cúpula de Tran. Arris. Subterráneo, sí. Sí, hay que ir. Hay que ir al subterráneo. Nos dice nivel recomendado 10. Y tenemos 9 y 8. Bueno. A ver, tampoco es que vayamos muy mal, ¿no? A ver el viejo, ¿qué me dice? Uy, perdonad, ni siquiera os he dicho cómo me llamo. Soy Don, descendiente del antiguo director del centro de información, cuando todavía existía. En el subsuelo de esta cúpula tenemos un superordenador y un almacén de víveres, pero hay robots patrullando la zona. Qué ironía, ¿eh? El almacén está repleto de víveres y nosotros nos morimos de hambre. Pues sí, podríamos bajar. ¿Vais a ir al subsuelo? Por supuesto. Nosotros lo hemos intentado muchas veces, pero siempre hemos fracasado. Bueno, no perdemos nada por intentarlo, ¿no? Me alegra ver que los jóvenes tenéis iniciativa. Pero tened cuidado y volved vivos. Sí, vale, pero primero vamos a grabar partida aquí. A ver. Guardar. Sí. Vale. Ya hemos guardado aquí. Por favor, deja de decir que no, Crono. Vale. ¿Esto qué es? Esta consola controla el cierre de la puerta. Necesitamos la contraseña. La contraseña, joder. Era por aquí. Esta parte la recuerdo un poquillo. No. A ver. No, madre por Dios, tenemos que pasar por la puta rata. Que no quiero que me robe, tío. Vale. ¿Por arriba? Sí. What the fuck. ¡Ay, coño, qué susto me ha dado! Ejecutando el programa de seguridad. Crono, ¿qué ha sido eso? Marle, vamos a destruir este cacharro. Vale. Técnica. Ciclón ígneo. A este mismo. Atacamos. Pam, 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 pam. Ataque delta. Corre, corre. Vamos a curarnos, tío. Vale, uno menos. ¿Qué me ha hecho? Eso es un crítico, ¿eh? Vale, perfecto. Pues ahora... ¡No! ¡No! Vale. Vamos a curar...
a esta mujer. Dos. Joder. No le doy a ninguno. Más aparte. ¿Cómo? ¿Cero? ¿Disculpe? Joder, tío. Hostias, Crono está en la mierda. De HP tiene el bicho este, pero ¿por qué le hago cero? Pues nada, ataques, ya está, se acabó. ¿Por qué le hago cero, tío? Ahí, joder, técnica, ciclón. Joder, que esta mujer está en la mierda ahora. No, no, mierda. No, no, hijos de puta. Me cago en la leche, tío. ¿Cómo la he cagado, tío? ¿Por qué le he pulsado? ¿Pero quieres dejarme, eh? What the fuck? ¡Pero loco! ¡No me deja! ¡Pero que no me ha dejado! Que no me ha dejado, ¿eh? Espérate, anda. ¿Cómo estamos? Estamos bien de vida. Hostias tú, que no me ha dejado, ¿eh? En ningún momento, ¿eh? El mamón. Ha empezado ahí, turno, turno, turno. Mira, mira. Loco, pero déjame, ¿no? What the fuck, tío. Fíjate, tío. ¿Lo cargo? Sí. A Crono, tío. Atacamos. Atacamos. Y atacamos. Es que no sé, tío. Se ha como acelerado. No sé, no sé, no sé. Cosa súper rara, tío.
sé, tío. No sé qué coño ha pasado. Eso es súper extraño todo, tío. Joder, pero... ¿Me quieres dejar a la pobre Luca? Coño. ¿Que no me la dejas tranquila? Madre de Dios. Puto guardián. Voy a ver si es que se ha acelerado el combate o algo, tío. Desmoronamiento. ¡Oh! Me lo he cargado, ¿verdad? Vale, vete por ahí, hombre. 300 de experiencia, madre mía. Marle sube de nivel, aprende técnica. Espérate, anda. Ajustes. Velocidad de los combates. Vamos a ir lento, ¿vale? Porque es que... joder. No me da tiempo. ¡Ay! Es que se ha puesto en activo. La madre que te parió. Dime que ahora está... Con razón, tío. Con razón no me dejaba, claro. Porque se había puesto en activo, tío. Me cago en Dios. ¡Buah! ¡Qué peste! Está todo podrido, parece que el refrigerador no funciona. ¡Mira, Crono! No respira, debe de haberse muerto aquí. Lleva algo en la mano, ¿qué será? Niña, no cojas porquería del suelo. Parece una semilla. ¿Una semilla? ¿Y podría germinar en un sitio así? Hay algo escrito en un trozo de papel sucio. La rata no es una estatua. Conoce los secretos de esta cúpula. Atrápala. Super éter. La rata no es... La rata no es una estatua. Conoce los secretos de esta cúpula. Atrápala. ¿Nos vamos? Parece ser que sí. ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Chitón! A ver si se va a espantar. Corre tras ella y pulsa B para atraparla. Vale. ¡Mira aquí, hija de puta! ¡Ya está! ¡Te tengo! ¡Ay, perdón, perdón! Os lo contaré todo. Para activar el interruptor pulsa B, X y A. En ese orden cuando oigas el sonido. B, X y A. ¡Hostias! ¿Y cómo es B, X y A aquí? ¿Cómo cojones es B, X y A? ¿Cuál es B, X y A? B sé que es el círculo. A puede ser la X. Es que no sé, tío. Vale, B, X y A. Vale. B, X y A. A ver cómo lo hago. Porque ahora... Uf. A ver si lo hago bien. B, X, vale. B, X, no. B, X. Vale, ya sé. B, X y A. B es círculo. X es X abajo en la en el mando de play. Y el A es el triángulo. O sea, sé que Y es el cuadrado. Voy a apuntármelo, ¿vale? Porque más adelante, más adelante, en el blog de notas, más adelante, ¿vale? Es... el círculo es igual a B. La X de la play es la X, corresponde a la X. La A
No, el triángulo. ¿Cómo pongo yo un triángulo aquí, tío? Bueno, pongo T de triángulo, ¿vale? El triángulo es la A, perdón, que ya estaba pensando. Y el cuadrado, voy a poner C de cuadrado, es igual a la I del mando de... Del mando de... ¿De Nintendo? Vale. Vale. Ah, vale. Ahí pelea. Objetivo en movimiento. ¡Oh, wow! ¿Se los carga por nosotros? Perfecto. Se los carga por nosotros, tío. Entonces, maravilloso. Bien. Es que luego va a haber una cosa que nos va a hacer falta saber los botones, ¿vale? Vale. Super éter. Voy a ir por aquí ahora. Ahora bajamos. Ojito. No me dormí. Bueno, me duerme y me despierta. Pues entonces no me duermas, coño. Eso ha sido crítico. Bueno, llevamos unos 51 minutitos, pero bueno. Vale. Crono sube de nivel. Es que no podemos guardar ahora mismo donde sea. Ah, mierda. Bueno, no pasa nada. Bueno, me duerme. Ah, fallo. Maravilloso. Vale. Venga, venga. Joder. Vale, estás muerta. ¿Qué nivel somos? 10, 9 y 9. Vale. Somos 10, 9 y 9. Pues aquí ni nada. Solamente para llegar para esta puerta. Wow. Habrá que cargárselo, ¿no? ¡Ay! ¿Medio? Vale. Estás muerto, compañero. Perfecto. Estás muertísimo, vamos. ¿Por aquí qué hay? Vale, por aquí nos vamos. ¿Y entonces aquí? Fantasmas, tío. Wow. Maestro del esquive, ¿eh? Pero quiero pelear. No vamos a movernos. Que se las cargue el bicho. Total, nos hacen 11 de daño, no pasa nada. Ahí, ahí, objetivo en movimiento. Tú mata, tú mata, ahí, ahí. Que yo luego me centro en ti para darte una paliza. Perfecto. Ah, por él. Ya está. Bien. Lucas sube de nivel. Vale, ya somos nivel 10. No nos olvidaremos de algún cofre, ¿no? Es que no veo nada. No veo cofres aquí. Y aquí abajo tampoco. Y hay fantasmas ahí. Y ahí abajo no he visto ningún cofre. Pero ni uno, ¿eh? ¿Aquí arriba? Quizá. No. Esto es para saltarnos aquí. Este debe de ser el superordenador. ¡Qué bien! Aún funciona. Si buscamos información sobre las distorsiones temporales, quizás demos con el portal. Hemos dado con el superordenador. ¡Lo tengo! Al este de aquí. Hay que atravesar el laboratorio. Hay que atravesar... Uy, el laboratorio. Hay que atravesar las ruinas y llegar... Bueno, tenemos ahí eso y ese de ahí. Vale. Tenemos que llegar ahí.
La cúpula de Prometeo. Estupendo, Luca. Parece que esta máquina tiene la respuesta a todo. ¿Qué pasará si pulso este botón? Eso, tú pulsas botones sin ton ni son, claro. ¿El año 1999? ¿Archivos del día de Labos? Aquí empieza lo interesante. El día de Labos. 1999. Buah, chaval. El apocalipsis. ¿Qué era eso? Labos. ¿No será el cataclismo que destruyó el mundo? ¿Entonces estamos en el futuro? No, no puede ser, no me lo creo. Así... Sí. Así no puede acabar el mundo. Así acaba el mundo. Crono. Tengo una idea, cambiemos el futuro, como hizo Crono cuando me salvó. ¿No, Luca? ¿Crono? Bueno. Sí, ¿por qué no? Por suerte, los portales nos permiten viajar en el tiempo. ¿Qué opinas, Crono? Que sí. Muy bien, decidido. Crono, Luca, en marcha. Lo primero es lo primero. Volvamos a nuestra época e intentemos encontrar información sobre Labos. De camino a la cúpula de Prometeo. Pam 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 para pam 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 para pam. A ver, vamos a hacer una cosita. Tan 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 técnicas. Tan tan tararán. Vamos a curarnos. Vamos a ir por abajo ahora, a ver qué hay por aquí. Obviamente, peleando. Para pam para pam. ¡Tío! ¡Hijo de puta! Oye, vaya placaje le ha hecho. Versión 2.0. Más fuerte. Pero quiero explorar primero este sitio antes de irme y guardar. Yo ya os lo digo, este let's play va a ser largo. Aquí no podemos pasar. Ahí hay un botón. Y no parece haber nada. A ver cuánto llevamos. Casi una hora. Llevamos casi una hora, pero no os preocupéis. La verdad. Para param, pam, pam, para pam. A ver. Uy. Vale. ¡Oh! Es la misma contraseña. Claro, para acceder a esto. Vale. Pues nada, nos vamos. Pam, pam, para, pam. Nos vamos de aquí. Para, pam. Para, pam. Pam, 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 para, pam, pam, pam. Para, para, pam, pam, para, pam. Hay que guardar ya. Por eso estoy yendo rápido, ¿eh? Ah, mierda, nos pilló. ¡Hostia! Da igual. Si lo reventamos. Para, pam. Para, pam. ¡Ay! ¡Joder! Ya basta. ¡Te reviento, pavo! Venga, hombre. Bien. Mar le sube de nivel, perfecto. Hay que salir de aquí, venga. Para poder... ¿Aquí qué hay? ¿Aquí hay un cofre? Ah, no. Digo, a lo mejor... Para, bam. Para, bam. Venga.
Venga. Uf. Digo, no te me quedes pillado, por Dios. Anda, ya habéis vuelto. ¿Y? ¿Habéis averiguado algo? Resulta que esto es nuestro futuro. ¿Eh? ¿Y a quién le importa? Yo quiero comer. Solo quedaba una cosa. Una semilla. El vigorizador podría estropearse en cualquier momento. La semilla es vuestra única esperanza. Plantadla. En cualquier caso, luchad por sobrevivir. No os rindáis, nosotros haremos lo mismo. Qué raros que sois, os parecéis a nosotros, pero hay algo que os hace diferentes. ¿El hecho de que no hemos perdido la esperanza? ¿Esperanza? Hace mucho que no oía esa palabra, pero suena agradable al oído. No sé de qué es esta semilla, pero me encargaré de plantarla. ¿Qué es eso? Quizás sea lo que necesitemos. ¿Entonces os vais a la cúpula de Prometeo? Llevaos esto si pensáis atravesar las ruinas número 32. Llave de moto. Es la llave de la moto que solía pilotar cuando era joven. La dejé a la entrada de las ruinas, espero que aún funcione. Funcionará. La zona de la cúpula está repleta de robots muy poderosos. Buena suerte, y no perdáis la esperanza. Vale. Déjame pasar, coño. Vale. Pues vamos a entrar en el vigorizador. Para reponernos todos los puntos de salud y de magia. Y... chicos y chicas... ¿cómo que no? Eso. Vamos a guardar, ya que estamos en el futuro. Y vamos a dejarlo justitamente por aquí. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar el canal y queréis apoyar este vídeo, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartid, comentad y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un vídeo nuevo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Chrono Trigger. Hasta otra, zagales.